nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas. Estamos en otro lunes con el programa Conoce Tus Derechos, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos con DGES TV. Y bueno, el día de hoy no pudo estar mi compañero Rogelio Pérez, tuvo algunos compromisos que no le hicieron posible venir el día de hoy a nuestro programa, pero bueno, seguro nos estará apoyando por allá. También saludamos a nuestros amigos de Facebook Live, que están por allá. Y bueno, recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook, Diagonal Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y en Twitter, @comexdh. Y el día de hoy tenemos un programa súper, súper interesante. Vamos a hablar de la vocación docente. Cuéntenos ustedes, chicos, ¿a quién le gustaría ser maestro? ¿A quién le gustaría estudiar algo relacionado con la educación? Y bueno, está conmigo una gran amiga, ¿no?, y que también comparte trabajo en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Ella es Norma Angélica Zendejas y todo el mundo la conocemos como Norms. Entonces, la presentamos, está aquí con nosotros. Y bueno, voy a permitirme leer una breve semblanza curricular de ella. Bueno, les comentaba que Norms es licenciada en educación secundaria con especialidad en historia por parte de la Normal de Texcoco. Ha impartido, ha participado en talleres por parte de del Carnegie, ¿sí?, de la Conrad, ¿no?, entre otros. Dentro de los temas que son de su interés son la consolidación de habilidades docentes y liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, el arte de educar, cómo trabajar con la mocedad. Y bueno, hoy en día forma parte de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y dentro de sus gustos están estar con seres queridos, leer, ver noticias, pasar el tiempo. ¿Cómo estás, Norms? Muy bien, Natalia, muchas gracias a ti por la invitación. De verdad que es un honor estar aquí ante tu auditorio, que son jóvenes de telesecundaria de la Ciudad de México, por lo que me platicaste, y mira, muy contenta, y pues aquí estamos para platicar un poquito acerca de la vocación docente. Oye, y bueno, sí, muchísimas gracias por venir. Bueno, cuéntanos cómo decidiste, ¿no?, ser maestra y a lo mejor apostarte por la educación secundaria, que es una edad difícil, ¿no?, bueno, para los chicos. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, ¿no?, seguro mis papás les saqué canas verdes, ¿no?, por ahí dicen. Entonces, ¿cómo, de dónde nace esta vocación? Sí, pues mira, Natalia, el ser docente en la actualidad creo que es de una de las vocaciones que más complejas se ven. Mi experiencia en lo personal fue que en un principio, como todo alumno, pues tiene su propia, vive su propia vida estudiantil. Pero en sí lo que te marca para ser docente justamente es un mismo docente. En este caso fue una maestra de la primaria que me enamoró completamente de la historia. Por eso también, y más aún siendo docente de secundaria con jóvenes adolescentes, vemos, bueno, ya en mi propio caso, lo que es una gran labor, y más en ese momento en donde ellos mismos están definiendo, conociéndose, aprendiendo, determinándose. Entonces, ahora para mí, la maestra de la primaria que me enamoró de la historia fue ella, que con sus modas, con la forma, además de otros maestros, pero que no solo con el título de maestros, uh-huh, pero que sí fueron maestros de mi vida, que marcaron trascendentalmente la mía. Y es por eso que estoy aquí apostando hacia la docencia, pero también haciendo eco hacia lo que se necesita un maestro para poder generar aprendizajes significativos en los alumnos. Oye, Norms, está súper interesante tu definición, ¿no? El paso, ¿no?, que tienes, cómo retomas esta vocación que tienes. Pero ¿te parece si vamos a la infografía número uno, por favor? Sí, adelante. Ahí, en esa infografía vamos a ver la definición, ¿no?, de la vocación, ser maestro. Entonces, si nos ayudan, por favor. Bueno, ahí viene qué es la vocación, ¿no? Hay que retomarlo, hay que decirlo, ¿no?, que a lo mejor vocación y docente es un binomio, una palabra que van juntas. Sí. Bueno, vocación ahí dice que es el destino natural del hombre. La vocación de cualquier persona es la de ser útil a sus semejantes. Es una inclinación, tendencia que se siente por cierta clase de vida, ¿no?, por la de una profesión. Bueno, también vemos que la definición de educación, ¿no?, la que todo mundo conoce,
¿no? Que son dos palabras en latín, edu y chere, ¿no? Que es sacar o brotar de, ¿no? Un hombre pleno, maduro, responsable. Entonces, te pregunto, Norms, esta vocación, ¿no? Que tienes en la educación, ¿no? En la educación con los chicos de secundaria, ¿no? ¿Por qué te llena tanto? Mira, esa pregunta es muy grande y quiero empezar con el primer punto que dijiste. En la actualidad, los jóvenes, en especial los adolescentes, están o deberían de estar en esa búsqueda, pero tristemente no es así. Se van por lo más fácil y tristemente también podemos ver que caen y no logran encontrar la vocación. Es por eso que iniciar desde la vocación, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué propósito tengo? ¿Qué metas quiero alcanzar? Esa es la primera pregunta que nos deberíamos hacer. Podemos ver en el mundo o podemos ver en la sociedad a diversas personas que viven por vivir, están en la mediocridad. ¿Por qué? Porque medio hacen, porque medio dicen, porque medio trabajan, porque medio son mediocres. Entonces, al tener en claro la vocación, podemos ver que tenemos una meta en la vida. Y ahora bien, la educación en sí, que es un arte en sí, ya que estás hablando o estás trabajando no con cosas, no en una empresa, no con un instrumento, sino que estás hablando con seres humanos, que tienes la responsabilidad como maestro de llevarlos hacia su plenitud, hacia su propio conocimiento, hacia su propia realización. Exactamente, es muy interesante lo que nos dices, ¿no? Es justo tocar la vida del otro, ¿no? Exactamente. Mediante la educación. Bueno, quisiera que nos comentaras acerca de tu trayectoria, ¿no? Fuiste maestra, ¿no? Acabas de salir, ¿no? Estás jovencita, ¿cuántos años tienes? 24 años. 24, ajá, sí. ¿No? Tu experiencia más o menos en la secundaria, yo creo que también es importante que nos digas, o sea, ¿por qué historia? Y a lo mejor no español o matemáticas, o ¿por qué historia? Esa pregunta me la han hecho muchas veces y es cierto, en el recorrido que tuve en la escuela normal de Texcoco, en donde soy egresada, ahí realizamos prácticas en distintas escuelas de distintas modalidades, entre ellas telesecundarias, donde estuve ejerciendo también al dar clases de historia. Ahora bien, la historia. Entre tantas materias que hay, que cada asignatura tiene su propia chispa, su propio sabor, la historia permite enraigar o acercar el presente, el pasado con el presente. Y eso es algo muy importante. Muchos alumnos o muchos maestros mencionan a la historia como aquella que, Dios, nada más son resúmenes, nada más es copia y pega o nada más es aprenderte o memorizarte la historia. Y no, la historia va mucho más, porque la historia te permite entender tu pasado para poder situarte en el presente, pero no nada más eso. Dentro de las competencias del Plan y Programa de Estudios 2011, marca la historia como aquella que tiene que darle una continuidad. Es trascendente, va a ser conciencia y es algo muy importante. La historia te permite hacer eso. Joven, no estás aquí por paso o no estás aquí por casualidad. Por eso es muy importante desde un principio ver la vocación. Vemos tristemente en la juventud que muchos jóvenes se suicidan, se matan, ya dicen, es que ya me cansé por vivir. Y muchos adultos también desde esta perspectiva lo podemos ver. Hey, querido joven, tienes mucho que aportar. Por favor, no sientas que no vales nada o que no tienes un propósito. Y el ser maestro, queridos colegas, de verdad que es una responsabilidad muy importante. Y eso es un principio de la educación. ¿Por qué o para qué vamos a la escuela? Para estar en un continuo aprendizaje. Claro, la primera escuela es la casa. La escuela es aquella, ya como institución, que colabora con la familia, siendo la familia la primera célula de la sociedad, como bien se dice. Pero la educación, vaya, que es una responsabilidad muy grande, porque es cuando otros adultos te dan o te delegan la responsabilidad. Y hay de aquellos maestros que no cumplen o que muchas veces no cumplimos con ello. Oye, bueno, creo que está muy interesante esto que nos comentas, ajá, ¿no? Nos das una visión, yo creo que bastante amplia, ¿no? De lo que es la educación, de por qué historia, ¿no? Pero ahora quiero que, nos platiques un poco más a fondo, a lo mejor. ¿Tú crees que hay maestros buenos? ¿Crees que hay maestros malos? ¿Qué definición tienes de eso? Tú ya como
con tu visión, ¿no? Y la vocación docente, que obviamente puedo ver, ¿no? Puedo sentir esa vocación, ¿no? Que muchas veces no la vemos así con otras personas que también se dedican a la docencia, ¿no? Entonces, para ti hay maestros buenos, malos, ¿qué pasa ahí? Es que, bueno, ante esa pregunta es, ¿eres o no eres? ¿Eres maestro o no eres maestro? Siento que el que se llama maestro, docente, profesor, pongámosle el nombre que queramos, es porque de verdad está ejerciendo. Que exista, otra vez, personas que queramos hacer apariencia, a esa falta de autenticidad, es ahí donde ni siquiera son profesores. Siento que un profesor es aquel que de verdad está consciente de lo que hace. Y aquí también, si me permites, es hacer un reconocimiento sencillo pero sincero de aquellos maestros que de verdad realizan esa profesión. Y créanme, cuando vamos a prácticas, hay maestros cansados que dicen, oye, ¿y de verdad quieres ser maestra? Y mucho más para historia. Y uno como estudiante en aquel momento, docente en formación, te quedas impactado al decir, ¿cómo es posible que estos maestros con estos años de trabajo, de servicio, ya estén cansados de vivir, ya estén cansados de trabajar para sus estudiantes? No es porque uno sea nuevo o uno apenas está saliendo, es que esta vocación es de por vida. Y si aquellos maestros aún no la logran conocer, hey, aquí también la comisión en lo que se dedican, que es regenerarse, los que están aquí atrás de cámaras, que también necesitan renovarse, hey, todos necesitamos esa chispa, aquello que nos levante. No vivamos por vivir o pasarla por pasarla. Hay algo más trascendente y el ser maestro de historia te permite hacer eso. La historia es bellísima, pero la verdadera historia. Y aquel que sabe conocerla, aquel que sabe darla, logra generar en los alumnos verdaderos aprendizajes y un verdadero amor hacia la historia. Sí, muchas gracias, Norms. Y bueno, vamos con la infografía número 2. Adelante. Justo para ver qué es la docencia, ¿no? Y bueno, tenemos ahí cuatro pequeños cuadrados, ¿no? Donde dice que es un término latín, docens, que a su vez produce a docere, ¿no? Que lo podemos traducir a enseñar, más o menos. Ajá. ¿No? Otro tenemos que es un individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones referentes a la enseñanza, ¿no? En el otro tenemos la docencia es una profesión cuyo objetivo principal es transmitir la enseñanza a otras personas. Se puede hablar en un marco general de enseñanza o sobre un área en específico. Y bueno, por último tenemos aquella persona que se dedica profesionalmente a la enseñanza de algo. Entonces, bueno, ahí tenemos la definición, ¿no? De docencia, ¿no? Sí. Entonces, yo quisiera preguntarte, yo también, ¿no? Yo estudié pedagogía. Ajá. ¿No? Entonces, vemos que son, por así decirlo, profesiones, ¿no? Vocaciones muy nobles. Exactamente. Entonces, yo creo que estamos viendo, ¿no? Una que cada vez menos jóvenes quieren dedicarse a lo mejor a enseñar, ¿no? Dedicarse a la educación. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿qué opinión tienes sobre esto? Pues que tristemente quien hemos llevado a esa conclusión, pues somos los mismos maestros. Siento que somos nosotros mismos los que damos esa cara, esa moneda. Incluso dentro de la misma educación vendemos la imagen de un profesor. Pero acuérdense que para poder ser ejemplo tenemos que ser no nada más de dicho, sino de hecho. Yo soy maestra de lo que soy y de lo que vivo. No puedo ser doble cara. Hey, el maestro ahorita funge una figura que tristemente ha sido golpeada por X razones. Pero aquí está uno, siendo frente. A lo mejor otros compañeros tristemente darán esa visión, esa mala visión de lo que es un maestro. Pero al estar aquí y estar en lo que estoy, tratamos de, número uno, limpiar la imagen de un maestro. Número dos, una vez limpiada, reflejar la verdadera cara del maestro. Y número tres, ser responsable de lo que me toca hacer, sea de donde sea. Oye, Norms, tú como estudiante también, ¿no? Que fuiste. Ajá. No quiero que les puedas decir a lo mejor algo a los chicos que nos están viendo de las escuelas secundarias técnicas, no, a lo mejor para que se animen, ¿no? Para que en un futuro, ¿no? Piensen en que a lo mejor quieran, ¿no? Ajá, dedicarse a esta tan noble vocación que es la docencia. Exactamente. Bueno, es una gran alegría. Muchos en la misma práctica, mis estudiantes me decían también, maestra, pero ¿por qué quieres seguir
en historia o por qué con nosotros, que no se cansa de nosotros. Y vaya que muchos maestros que nos estarán viendo en ese momento han de terminar muy agotados o terminábamos muy cansados. Pero al final del día, cuando un verdadero alumno sabe y conoce algo que tú mismo aportas, de verdad es maravilloso. Por eso es muy importante que no comenzamos con es maestro, qué ser maestro, qué ser docente, sino la vocación. Sea lo que sea, a lo que tú vayas a estar aquí, a lo que tú te dediques, hazlo con pasión. Conocí alumnos que a lo mejor no ponían atención completamente en el salón. Ah, pero qué maravilloso dibujaban. O que no sabían a lo mejor escribir bien, pero hacían actividades que a mí me sorprendían. ¿Por qué? Porque la docencia también te brinda eso. Saber explotar el verdadero arte que hay en cada estudiante. Y en, como dicen, cada cabeza es un mundo, pero también de cada mundo podemos sacar algo bueno. De cada cosa. No seamos pesimistas. Cada alumno, cada joven, la mocedad en la actualidad, puede aportar su propio desarrollo. Y lo podemos ver más claro, jóvenes ahorita que ya están en la preparatoria, 17 y 18 años, en este año que se vienen las elecciones, la juventud va a marcar historia, al ser ella la que marque la diferencia. Es por eso, jóvenes, querido joven, que es muy importante el estudio, saber conocer, saber discernir qué clase de país quiero, qué clase de acciones en pro de mi patria quiero, pero también ¿qué estoy haciendo yo para que eso suceda? Es fácil echarle la bolita a los demás, es fácil decir, es que el maestro, es que el padre, es que el subdirector, es que el director. Bueno, ¿y tú qué? ¿Yo qué estoy haciendo? Cada quien desde la propia trinchera, desde esta estación, desde actos humanitarios, cada quien. Cada quien hace su aporte, pero la diferencia está en hacerlo y querer hacerlo y nada más estar como espectador, observando y criticando. Oye, no, pues algo que me parece importante, ajá, que a lo mejor también pueda funcionarle a los maestros, es que sabemos que la materia de historia, ¿no? Estamos pendientes 15 minutos. Exactamente. ¿No? Estamos pendientes 20 minutos. Pero cuando es una clase de más de media hora, ¿qué estrategia ocupabas a lo mejor, ajá, ¿no? Para mantener, pues digamos, esa chispa, ¿no? Ajá. Con los chicos, ¿no? Sí, para que estuvieran poniendo atención, para que realmente les surgiera como este aprendizaje a lo mejor significativo, que sí lo tuvieran, ¿no? Ajá. ¿Qué estrategias ocupabas? Muy buena pregunta, Nat, y de verdad que para mi tesis también me hicieron esa misma pregunta. Es claro y está dicho que el alumno, como bien lo dice, solo aprende 15 minutos, pero ¿qué pasa con los 35, con las dos horas, bueno, con la hora y media más que queda? En mi caso lo que hacía era implementar videos, por ser de historia, videos históricos, pero que al mismo tiempo tuvieran ese dato curioso que los lograra atraer, que se lograran hacer analogías. ¿Por qué esta palabra viene de tal? Ah, fíjense que viene de tal, de tal, de tal. Y los alumnos se quedaban impactados al decir, ¿cómo es posible eso? O, ¿cómo es esta cosa? También la historia no se enraiga o no se queda simplemente en tener o leer libros, sino que también va más allá. Hicimos, bueno, en este caso hacíamos actividades fuera del aula, nos íbamos a la biblioteca, hicimos una vez un rally histórico, que también fue muy grato verlo, y fue parte de mi tesis al final de mi carrera. En fin, las actividades son muchas, memorama histórico, el gato histórico, en fin. Al recordar, de verdad que me llega con grandes recuerdos, porque podemos ver que la historia no se queda cuadrada, sino que depende del maestro saberla explotar para que los alumnos la puedan entender. Esa es nuestra gran visión, cómo poder generar en el alumno, primero, engancharlo, y en segundo, que pueda aprender. Sí, ¿sabes qué? Creo que es muy importante, ¿no? Y que creo que es una habilidad que tienen como los docentes en general, ajá, es la creatividad, ¿no? O sea, la creatividad para enseñar, ¿no? Para poner los ejercicios, las estrategias, para que, pues si se duermen, si se aburren, con este tema voy a poner esto. Exacto. Creo que también es una de las habilidades, ¿no? Uh-huh. Que tiene la vocación de ser docente, uh-huh, ¿no? Que creo que está magnífica. Y bueno, seguro, así como tú tienes, seguro los maestros que nos están viendo también tienen. Si nos las quieren compartir, recuerden que nuestras redes sociales están abiertas. Estamos escuchándolos, ¿no? Estamos viéndolo, estamos pendientes de ustedes. Uh-huh. Y bueno, vamos con la infografía número 3, por favor. Esta es una
una frase, ¿no? Ajá. Que dice ahí, se trata de que con honestidad reconozcamos que nada, de nada sirve enseñar aritmética, ciencias naturales o gramática a niños a quienes no se les enseña a ser cada día más humanos, más personas, más individuo, más responsable, más respetable y respetuosos, ¿no? La moral es una palabra. Entonces, ¿qué nos dices de esta frase? ¿Qué rescatas de esta frase? ¿Qué conclusión nos das de esta frase? Bueno, esta frase que no es mía, se la retomo del licenciado Gerardo Canseco, en donde él marcaba de la importancia del valor y que él hacía una crítica hacia la docencia, hacia ante la forma en cómo se estaba educando. Y en este caso, esta frase remarca en que es necesario, más que una calificación o más que un mero número, incluso ver al alumno como una mera matrícula, eso de nada nos sirve si no sabemos con quién estamos tratando, saber con quién vamos a trabajar, a quién vamos a moldear. Aunque veamos a la juventud que hoy en día la veamos y decimos, es que ya no hay futuro, es que míralos cómo están, por favor, de verdad que sí hay una solución. Y es por eso que la creatividad está aquí. Y por eso también comentábamos que incluso si no es la historia, si sin la gramática, sin el español, pongamos la materia que gusta. Pero si en ese momento no le estamos mostrando al alumno que con la matemática, que con el español, con la materia que sea, pueden generar o pueden ser más grandes, pueden alcanzar su plenitud. Oye, y sí creo que es un reto, ¿no? Que el maestro pueda retomar todas, ajá, estas habilidades que nos comentabas, pero también quiero preguntarte algo que nos interesa mucho en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Sí. A lo mejor es, ¿cómo vivías tú, ¿no? Como docente, ¿no? Que uh-huh. fuiste en algún tiempo, como alumna que también fuiste, ¿cómo uh-huh. viviste los derechos humanos? ¿O cómo transmitían los derechos humanos en el aula? ¿O cómo los transmitías tú con tus alumnos? Bueno, pues los derechos humanos se hablan mucho, pero tristemente se practican. Así como los alumnos te pueden decir, es que yo tengo derecho a esto, al otro y acá. Oye, es que sí, tienes derechos, pero también viene la responsabilidad. Y en este caso, el derecho para empezar es desde estar en la clase con mis alumnos, desde otorgarle la atención que él me pide, aunque de verdad en los salones hay 50, a mí me tocó a grupos de 60 alumnos, pero que al final del día hay que otorgar, hay que también tener estrategias para poder lograr atenderlos. Y así como un alumno puede salir con cualquier pregunta, el maestro también tiene que estar capacitado para poder darla. Entonces, número uno es saber darle una atención especial al mismo, un minuto, pero que ese minuto sea de calidad. Número dos, que también al darle atención es también cumplir con mi trabajo. En este caso, se habla mucho de las planeaciones y de las benditas planeaciones, pero créanme que dentro de la misma planeación, y es algo que te ayuda dentro de estudiar en una normal, es una organización que ella misma te va dando la pauta para una sesión de clase, que tiene que estar muy bien organizada, muy bien argumentada, desde los aprendizajes esperados, desde los contenidos, desde los recursos, el contenido científico, los saberes. Es muy importante todo eso, cada cosa tiene su porqué. Hay que saberlo entender y realizar. Y número tres, el respetarme con los alumnos. De verdad, el saber marcar tu autoridad, no autoritarismo, autoridad como un profesor, te abre muchísimas puertas. Y aunque no lo podamos ver, es grato ver que al saber tratar a un alumno como lo que es, como un alumno, y darte tu lugar como un profesor, logra que no haya una brecha de como un muro, sino que haya esa responsabilidad o ese mutuo respeto entre el alumno y docente. Y que eso creo que es parte importante, porque hoy vemos que también uno como maestro ha sufrido que el papá le grita, que el alumno le responde, que no le podemos ni siquiera tocar el pelo a un alumno, pero hey, nosotros como maestros también tenemos derechos, y también como nosotros tenemos ese derecho a ser respetados. Pero aquí también viene la otra parte. Hay que sabernos respetar, y es por eso que en la frase que decía es importante enseñarle al alumno ser responsable, respetable y respetuoso. Moral en una palabra. Norms, pues se nos está acabando el programa del día de hoy. Sí, creo que estuvo súper interesante la visión que tienes tú de la educación con los chicos, ¿sí? ¿No? Las estrategias que ocupabas justo para dar clases, ¿no? Y creo que
podemos, yo creo que también a través de las cámaras, ¿no? Sentir esa vocación y ese amor que tienes, ¿no? Yo creo que empezaríamos a concluir, ¿no? Con tres palabras: hay que enseñarle al alumno a ser responsable, respetable, sí, y respetuoso. Y respetuoso. Nos quedamos con eso. Ajá. Y bueno, cerramos el programa del día de hoy. Recuerden que el próximo lunes no hay labores, por lo que nos veríamos hasta el martes. Hasta el martes, que yo espero que ya esté aquí conmigo mi compañero Rogelio Pérez. Y bueno, recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter. Bueno, nuestros teléfonos también, por cualquier orientación jurídica o legal que necesiten, estamos para servirles y a sus órdenes. Y bueno, cerramos este programa y bueno, agradecemos a nuestro presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, el doctor Abel Flores. Bueno, también le agradecemos al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Y bueno, a mis compañeros que están en la producción y detrás de cámaras, y a todos ustedes por este programa. Los esperamos el próximo programa, nuestro programa Conoce Tus Derechos. Hasta pronto y bueno, sigan con la programación de DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Oye, ¿y cómo es tu novio? A veces es lindo, es tierno, solo que pues cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro. Ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño. Pide orientación y ayuda. Por una vida libre de violencia. Gobierno de la República.